Bye. Maybe I'll see you on the highway. I'll pick you up again. You're welcome. Oh, thank you. Yeah, we had a lot of fun. Good luck on your rest of your journey. I'll follow you online. I can't wait to see what you guys do. It's really exciting. Ya estamos en Whitehorse. Nancy aquí anda atrás. A ver, amor. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Estamos un poco apurados. Bueno, la verdad, nos estamos apurando nosotros mismos porque queremos llegar a tiempo para que inicie la temporada de la pizca de la fruta. Recoger la fruta y hacer un poco de dinero en el camino. Así es que sí, nos quedan aún 1800 kilómetros. Le vamos a dar, si Dios quiere, agarramos un ride y si no, a pedalearle. Hermoso Whitehorse, como Zurich, mi ciudad, con muchos ríos y muchas montañas. Amor. Mande. Pasa aquí, de lado. ¿Qué? No voy a pasar, no puedo. Aquí a mi lado. ¿Quieres que yo lea tu mente? ¿Quieres que lea todo? Tú eres mi pareja, tienes que leerme la mente, pues. Lo bueno es que salió de sus días. Tenemos trabajo que nos espera a 6-7 días en el sur de Canadá. Hemos tomado la decisión de agarrar ride, todos los rides que podamos agarrar hasta llegar para aprovechar esta grandiosa oportunidad de trabajar. A mí me da mucha pena agarrar ride. Nancy es muy buena. Qué amo. Es muy buena. No, me da mucha pena. Si yo viera a dos ciclistas pidiendo ride, es porque tienen una razón muy buena por la cual quieren el ride. Así es que yo los tomaría. Yo sí los subo. Y más que se ven que no son de aquí, se ven extranjeros, o sea. A ver, lo que yo no quiero es pedir ride sin haber pedaleado por lo mínimo 100 kilómetros. Una vez que hicimos los 100 kilómetros, ¡hala! Que ya es como que, bueno, hicimos 100, ¿cuánto faltan para que lleguemos a tiempo, no? O que faltan para hoy día 300 kilómetros, entonces pedir ride por los 300 o algo así. ¿Cómo es buena tu idea, pero a lo que yo me refiero es, tenemos una semana, muchos kilómetros que faltan. Por más que pedaleemos por nuestras piernas, por nuestro esfuerzo, no vamos a avanzar nada. Bueno, pero sí quiero pedalear un poco más. Ajá, que sea porque ahora llegamos aquí en una área, vale. Podemos preguntar los carros aquí, pero no quiero estar esperando una hora en una carretera. Pero si, ¿quién está esperando una hora? No has esperado nunca. No me gusta esperar. No, ya te estás pidiendo que vas a esperar una hora y tú ni lo has hecho. Bueno, ¿qué aconsejas? ¿Qué hacemos? Yo digo que quítate la mala vibra que traes porque es más difícil. Bien. Así como yo con los osos, yo con el frío y todo, ahora tú con el ride. Mira, por ejemplo, este carro negro que va. Pregúntale un momento. Calculando bien, si hacemos 400 kilómetros, todos los días llegaríamos a tiempo para el trabajo, que solo es un mes. Si pedalaríamos, tardaríamos un mes en llegar por ahí, tal vez. Bueno, dos, tres semanas y perdemos la ocasión de ganar dinero para seguir financiando nuestro proyecto.
a ti te da mucha pena por tu orgullo de que es ciclista y que no vayamos a pedir ride y que el rollo, pero ya habíamos hecho tú y yo el plan de que las oportunidades de trabajo que obtuviéramos, que sean buenas, que nos dejaran continuar viajando, las íbamos a tomar, y ahora está aquí. No podemos elegir el tiempo y no lo podemos cambiar. Empieza la próxima semana, se acaba en un mes y ya. Aquí está, es la luna, y es casi la primera vez que la vemos en la noche. Son como las 11 ya, ¿no? ¡Está hermosa la luna, me encanta! ¡Luna, lunita, lunata! ¡Luna, luna, lunita! Ahí está la luna, no sé si se alcanza a ver. Ahí está. Bonita, bonita, bonita. Y bueno, hemos decidido acampar aquí. Es una gasolinera muy antigua. Se ve muy solitario el asunto, pero sí, sí hay actividad. Hemos tenido un día de pedaleo constante. No tuvimos suerte de encontrar un ride que nos llevara al Valle de Caluna. Son las 12 de la noche y mañana nos despertaremos aproximadamente a las 5 de la mañana para hablar con los traileros que llegan a esta gasolinera y tener la oportunidad de que nos lleven. Henry, el trailero que está aquí atrás de mí, estamos todo el día esperando para que regresara de reparar el camión y Dios ha querido que regresó y nos invita a no sé dónde va, pero vamos a subir las cosas en su camión. ¡Nos agarró el ride! Estamos súper contentos. De mí no hace mucha emoción, pero yo sí. I was parked at Jake's Corner and Nancy came up to me and asked if her and her husband get a ride with me, and I said I take a different route that's shorter and I could take you right to Hope, which is only 300 kilometers from the Okanagan Valley fruit valley. Who's the better co-pilot? Why? As far as speaking and knowledgeable, Demi's was more informative, but Nancy was the better looking co-pilot. Hey, amor. Amor. ¿Necesitas algo? Buenas noches. Que descanses, amor. Te amo. Te amo, amor. Amor. ¿No me amas? Dilo. Amor, dilo. No te escucho. Te amo. Buenas noches. Nos podemos dormir detrás del camión. El camión tiene cartón reciclado y vamos a poner arriba del cartón la casita de campaña. Chicos, bienvenido a nuestro nuevo hogar. La de esta noche. Nuestro hogar de esta noche. ¡Es aquí! Esta es nuestra cama de cartón. Tenemos mucha cama. Mucha cama de cartón. ¿Cómo va eso, amor? Bien, ya terminé de montar la casita de campaña. Y vamos a utilizar esta cama confortable de cartón y la protección de la casita para que los zancudos no nos piquen y pasar esta noche
en este bendito tráiler que nos está llevando a donde vamos a ir a trabajar.